¿Qué pieza era, maestro? Buenas tardes. Aquellos ojos verdes. Aquellos ojos verdes. ¿De quién es el compositor? María Kremer. ¿Cómo ve, maestro, la aceptación de la gente en el Café Concert? La gente, prácticamente en el Gran Vía, había desaparecido toda la música en todos los locales. Había... Puedo nombrar la competencia. En Sahara, por ejemplo, había música en los cafés que están en la Puerta del Sol, había música al lado de la Parrilla del Rey, había varios cafés que teníamos, pero fueron desapareciendo poco a poco. Y la Gran Vía se convirtió en un centro comercial alargado, ¿no? Desde Cibeles hasta la Plaza España. ¿Y qué estamos buscando entonces con esa historia? ¿Retomar un poco el concepto o recobrar el...? Recobrar el concepto de entretenimiento musical en la Gran Vía. A la Gran Vía viene la gente, aparte de que viene a comprar, viene a entretenerse un poco, porque la Gran Vía es un referente, como puede ser Broadway, como puede ser Piccadilly, como puede ser Champs-Élysées, como puede ser las avenidas principales de las capitales del mundo. Y en ese concepto de música, ¿qué tipo de música se siente aquí en el Café Gran Vía? ¿Qué música estamos proponiendo? Música aleatoria, es una música que está y no está, porque cuando la gente va a un café, bien sea a merendar o a comer, quiere conversar también. Entonces no puedes ponerle música estridente ni con mucho volumen, tiene que ser una música que está, parece que está y parece que no está, pero ella está. Y si tuviéramos una persona que dice, bueno, maestro, yo quiero cantar una canción contigo, viene una persona del público que está, ¿puede hacerlo? Pudiera ser si mediante, le hacemos una pequeñita prueba antes de que empiece, porque si no entona ni mide, pues no vale la pena, porque es lo que va a molestar a los demás comensales. Claro, entonces la idea es algo muy suave, muy ligero, a las horas del mediodía, en Café Gran Vía, y los precios aquí pues están de verdad que muy aceptables también, ¿no? Bueno, hay gente que está repitiendo ya. Sí, por supuesto, porque los precios son de menú, ¿no? Estamos hablando de $9.95, $10.95, cosas así muy económicas, y encima agradable, aparte del sabor, del buen gusto de la comida, el sabor de la buena música, que también es, como tú decías antes, ¿no? Entra por los oídos, ¿no? Hay confort por todo lo que quiera. La gente está bien sentada, en buenas mesas, buen servicio, hay confort. Bueno, maestro, pues complázcanos con Alfonsina, por ejemplo. Salvador Soteldo.